Hello, how are you doing? Hello. I'm fine, thank you. That's nice to hear. And the rest of you, how are you doing today? Hello, Hi. Teacher. Hello, that's nice. How are you doing? I am fine. That's nice. Good. Very good. Okay, that's excellent. And the rest of you? How are you doing? Bien. Fine? Fine. Okay, that's terrific. Well, today we have better weather than yesterday. Parece que el clima estará mejor que ayer. So, I hope to have a normal class today. Ojalá tengamos una clase normal ahora. Nos dejó solitos. No, sí, mire que me intenté por todos los medios, pero después ya no me agarró ni el dispositivo que le conecté a internet. No, ya no quiso. ¿Y a cambio de compañía? Ay, es que viera que ya probé de todo y lo mismo. ¿Sí? No he encontrado una compañía que diga yo, esta compañía. Pero bueno, la clase de ayer solo fue media hora. Hablé con la gente de administración y me dijeron que la otra media hora la podemos reponer mañana. Así es que vamos a tener clase mañana de 9 a 9:30 para completar, hacer el ajuste. Okay. So, well, yesterday, ayer empezamos la sección 3, ¿verdad? Countries and nationalities. Vamos a repasar un poco, countries and nationalities. Estábamos haciendo un ejercicio, ¿verdad? De where are those things? Yes. Yes. Ah, ok, sí. Ahí nos quedamos ayer. Era este de acá. Eso era lo que estábamos haciendo ayer cuando ya el internet nos abandonó. No, teacher, estábamos ya en la siguiente imagen. Ok, esto sí lo hicimos entonces. Sí, correcto, ya estábamos en la otra imagen, en esa estábamos, teacher. Ah, ok, en esta estaban haciendo las oraciones. ¿O lo terminamos sí. El ejercicio? No, en eso nos puso usted a trabajar las oraciones, que hiciéramos las 5 oraciones o 10 oraciones, 10 oraciones de cada cosa. Nah, 10, aquí está escrito, ¿ves? No me van a hacer trampa. Ajá, sí, y ahí la perdimos. Ok. No, es al revés. Sí, no, al revés. Ajá. Es al revés, ese lo terminamos. Sí, ese lo terminaron. Sí, era el otro. Sí, ese sí. Uh-huh. El otro es, teacher. Sí, perdón, es cierto, ese lo terminamos. El otro es el de donde están las dos personas. Uh-huh. Ese. Uh-huh. Ese, cabal. ¿Eh? Exacto, ahí estamos. Ok, que aquí nunca encontrábamos que hacer... las cosas. Ajá. Ah, ok, vaya, tienen que encontrar el briefcase, camera, cell phone, uh-huh. glasses, newspaper, uh-huh. notebook, umbrella y wallet. Uh-huh. Wallet está acá. Sí ven el mouse, ¿verdad? Esa es la wallet. Sí. Notebook, umbrella, glasses. Los glasses cuesta verlos, pues están aquí bien chiquitos. El teléfono, el celular costaba verlo, Ticho. Ah. The cell phone is here. Ok, entonces iban a hacer la pregunta usando where is. Si es singular, his como possessive, ¿dónde está su, y el asunto, el objeto, where is his, y el objeto? Y si es plural, dijimos, where are his, y el objeto, ¿verdad? Y luego responder utilizando una preposición.
En eso estábamos ayer. Correcto. Ok. Solo les voy a dar unos minutos para que terminen el ejercicio y después vamos a revisar. Teacher, no logro ver los lentes. Aquí están. Ah, bien, gracias. Okay.
Finish. I'm sorry, teacher. How do you say mueble o módulo? Mueble. ¿Es a table? It's table. Sí, es una mesa, table. O si es un como módulo, se dice TV set. How do you spell? TV como T y B pequeña. Set, S-E-T, set, TV set. Okay, thank you. Okay. Good evening. Good evening. Teacher, están dándole continuación al ejercicio de ayer. Yes. Voy llegando ahorita entrando. Okay. Sí, es el mismo. ¿Están de aplicando ayer? La ley del hielo. No, no, no. Estamos ahí calladitos, concentrados, trabajando. Basta. Bien, entonces sigo okay. Con eso. Gracias. Okay.
Finished? Yes. Okay, we're going to check your work. I'm going to ask somebody to make the questions. For example, the first question would be, where is his briefcase? Where is his briefcase, Rafael? It's on the table. It's on the table. No, it is on, no, it's on the table. It's on the table. Excellent. Ahora Rafael puede hacer una pregunta a otro compañero o compañera. Where are on the glass, on the glasses? Where are on the glasses. Ah, the glasses. Where are the glasses? Okay. ¿A quién quiere que le conteste? Doris. They are on the watch. They are on the watch. On the clock. Yes. On the clock, perdón. The clock. Ajá, clock. On the clock. Okay, excellent job. Can you continue? A volunteer to continue. Hi, teacher. Okay. Where's his camera? Andy. Where is his camera? Andy. Andy, are you there? Andy está ahí. Andy. It's on the table. It's on the table. Okay. Another possibility, Andy. Otra posibilidad. It's in front of the TV. It's next to the TV. Uh-huh. That's another possibility. Thank you. Now, Andy, can you make a question to another classmate? Andy, can you continue? Or another volunteer, continue, please. Yo. Okay. Where is umbrella? Where is his umbrella? Very good, Zuli. ¿A quién que le conteste, Zuli? Martín. Martín. Where is his umbrella? Where is his umbrella? Ajá. Martín.
Where is his umbrella? Martin, can you listen? No, Martin no se escucha. Ok, cambiemos, Zuli, busquemos otro voluntario. A Doris. Ok, Doris. Sí, it is next to the sofa, puse. Ok, it's next to the sofa, excellent. Continue, Doris. Where is his cell phone? Pero no puedo ver a otro participante. Ah, como no. A Joana. Joana. Okay, Joana. Where is his cell phone? Under the table. Thank you. Okay, Joana, continue. Haga usted otra pregunta, Joana. Where is notebook? ¿A quién, Joana? A Carlos Luna. It is in front of the clock. It's in front of the clock. Excellent. Okay, Carlos, can you make another question? Where is his newspaper? Permítame, voy a ver a los participantes por aquí. Carla. Carla Guerra, ¿verdad? Sí. Good evening. Good evening. It's on the table. It's on the table. Very good. Can you continue, Carla? Where is wallet? Where is his wallet? Uh-huh. Okay, where is his wallet? ¿A quién, Carla? Zuli. Okay, Zuli, where is his wallet? The wallet is on the chair. Under the chair, under the excellent. Under the chair. Okay, very good job, excellent. Now I see you did a very good job with the prepositions. So you can continue practicing at home, making more sentences. Pueden seguir practicando en casa, haciendo más oraciones. Y vamos a ver ya lo que es la sección 3. En la sección 3 vamos a ver countries and nationalities. It's part of the platform, so we will start there. Vamos a practicar pronunciación. Okay, here it is. The name is, where are you from? Esta es la pregunta que hacemos cuando queremos saber de dónde, de la procedencia de la persona, de dónde viene, de qué país, de qué ciudad. La pregunta es, where are you from? ¿De dónde eres? Where are you from? Now we have, here we have the audio, some cities and countries. Son las ciudades más grandes, the 10 largest cities in the world. Las ciudades más grandes en el mundo. Vamos a escuchar cómo se pronuncia y ustedes pueden repetir en casa la pronunciación de estas ciudades. Quiero ver si se puede hacer más grande, claro que sí. Voy a bajar esto. Okay, let's listen to the audio. Unit 3. Where are you from? Page 16, Exercise 1. Snapshot. The 10 largest cities in the world. Listen and practice. Cities. 1. Tokyo. Tokyo. 2. Tokyo. Seoul. Seoul. 3. Seoul. Mexico City. Mexico City. Mexico. 4. City. New York City. New York City. New York City. New York City. Mumbai. 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 Jakarta. Jakarta. 7. Sao Paulo. Sao Paulo. Sao Paulo. Delhi. Delhi.
Delhi. Osaka. 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 Shanghai. 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 Countries. Shanghai. A. Brazil. 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 China. 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 India. 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 Indonesia. 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 Japan. Indonesia. Japan. Japan. Mexico. 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 G. South Korea. South Korea. South Korea. South Korea. The U.S. The U.S. The U.S. The U.S. U.S. Okay, then we will see how do we apply this topic to real life. Veamos, hay una conversación donde podemos ver cómo se aplica esto. Si se fijan, siempre utilizando el verbo to be para hablar de dónde somos. Yo soy de, sería I am from, y luego mencionamos el lugar. Vamos a practicar esta conversación y luego seguimos. Okay, let's listen for pronunciation and then we practice. Page 16, exercise 2, conversation. Are you from Seoul? Part A, listen and practice. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from South Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Okay, let's listen one more time and I'm going to pause so you can repeat. Page 16, exercise 2, conversation. Are you from Seoul? Part A, listen and practice. Are you from California, Jessica? Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from South Korea originally. Well, my family is in California now. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? Oh, my mother is Korean, from Seoul. No, we're not. We're from Daejeon. No, we're not. So is your first language Korean? So is your first language Korean? Okay, very nice. So remember, it's first. First. Korean. Okay. Korean. Yes, it is. Yes, it is. Okay, so now let's practice the conversation in pairs. I'm going to send you the picture so you can practice in pairs. Okay, I will create the group so you can practice in groups. Voy a hacer los grupos de tres por si alguien no se puede unir o no. Para que practiquen. Acá está. Teacher. Yes. ¿Cómo se pronuncia el lenguaje? Language. Language. Thank you. Okay, there you can join in groups. Remember to click join or unirse so you can get in groups and practice the conversation. Thank you.
Okay, we will have Carlos, Osmin, Javier. You have the conversation in the WhatsApp group, so you can practice it. Okay. Carlos. Osmin. Hola, hola. Hola. Okay. Osmin. ¿Me escucha? Sí. Sí. Va. Osmin. Osmin. Osmin está por ahí, o si no, practique con Carlos y después pueden practicar con Osmin también. Ok. Va. Ok, Carlos, si quieres, soy Tim. Está bien. Ok. Voy a comenzar. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from South Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? From Seoul. Seoul. Seoul? Yes. No, we're not. We're from Daejeon. So, is your first language Korean? 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 Yes, it is. Okay. Ahora pueden cambiar rol. Va. Okay. O practicar con el otro compañero. No sé si ya se conectó. Osmin.
Okay, I see almost everybody is here again. Ya casi regresaron todos. Sí, ya casi están todos. Okay, so as you see, we've been practicing how to say our countries and nationalities. Aquí tengo esta presentación para que vean más o menos cómo podemos hablar de nuestra nacionalidad también, y se ocupa el verb to be. Aquí hay unos países y nacionalidades que son los más comunes. Este se los voy a mandar también más tarde a su WhatsApp para que lo tengan. So it's basically this. Okay. Countries and nationalities. Okay, to talk about our countries and nationalities in English, para hablar de nuestro lugar, de dónde venimos y nuestra nacionalidad en inglés, se utiliza el verbo to be. Acá se les explica en este cartelito, utilizamos la palabra from, como para decir yo soy de, por ejemplo, la ciudad. Entonces dice to be, from, y la ciudad. Ok, sujeto, podemos decir I am from Sydney, o el país, I am from Australia. En nuestro caso, somos salvadoreños, o decimos I am from El Salvador. Ok, eso es para decir la ciudad también. I am from Santa Tecla, for example. I am from Mexicanos. I am from San Miguel, I am from Chalatenango, etc. Eso es cuando usted menciona de dónde viene, dice I am from. Y ahí va a ir conjugando el verbo to be. Acordémonos que cuando es el verbo to be, ser o estar, son tres formas, am, is o are. Si yo quiero decir mi madre es de San Miguel, sería... My mother is from San Miguel. Ajá, my mother is from San Miguel. Ok. Si quiero decir mis hermanos y yo somos de San Salvador, my brothers and I are. Porque estoy hablando de nosotros, de mis hermanos y yo. My brothers and I are from San Salvador. I am from Mexicanos, etcétera. So you can, ahí van jugando con el verbo to be. Ahora, si va a mencionar la nacionalidad, solo se dice con el verbo to be más la nacionalidad. Ahí ya no se menciona el from. I am, en este caso, si estamos diciendo soy australiano o australiana, okay. I am Australian. En nuestro caso, o la mayoría que somos salvadoreños, I am Salvadorian. Mm-hmm. Mm-hmm. So you can say, I am from El Salvador. I am Salvadorian. Salvadorian. Mm-hmm. I am from Chalatenango. I am Salvadorian. Okay. Mm-hmm. Okay. Aquí tenemos algunos. Es un Pictionary donde podemos ver algunos países y las nacionalidades. Okay, Andy, do you have a question? Hola, sí. Oh. Y en el caso de nosotros, que por departamento nos diferenciamos, por ejemplo, si alguien dice, ah, vos sos santaneco, o vos sos migueleño, ¿existe eso en inglés? No. Ah, no. No, eso no. Para empezar, ¿qué? Ajá. Eso sí, no, esos son como que gentilicios. Ajá, gentilicios. Sí, no, eso no, en inglés no se dan los gentilicios.
Okay, gracias. Okay. Aquí tenemos los primeros. It's the country, Argentina. Si es de Argentina, la nacionalidad. Argentinian. Argentina. Argentinian. Argentinian. Vienna. Austria. Austrian. Brazil. Brazilian. British. Canadian. China. Greece. Irish. Italian. Mexican. Moroccan. Netherlands. Dutch. Norwegian. Poland. Polish. Portuguese. Peruvian. Russian. Spain. Spanish. Okay, there we have this. I'm going to send you this presentation later on. And as you can see, to talk about countries and nationalities, we are using the verb be. Utilizamos el verbo to be para hablar también de dónde procedemos. Vamos a hacer un pequeño repaso del verb to be. As you remember, verb be means ser o estar. Okay, there we have this little, well, it's kind of review. Es como un repaso. Acordémonos que cuando decimos verbo to be es ser o estar y lo dividimos en tres o lo conjugamos en tres. Am, is, are. Am, is, are. Dependiendo del sujeto. Cuando el sujeto sea I, vamos a usar am. I am.
Y en este caso que estamos viendo countries and nationalities, I am from Canada. You are from Canada. He is from Canada. She is from Canada. It is from Canada. It is from Canada. We are from Canada. And they are from Canada. They are okay. From Canada. Para hacer oraciones negativas, solamente agregamos la palabra not después del verbo to be, después de am, is, are, is not. I am not from Canada. You are not from Canada. He is not from Canada. Y así sucesivamente, ¿verdad? Para hacer yes, no questions, primero colocamos el verbo to be. Dependiendo del sujeto, vamos a colocar am, is o are al principio. Luego va el sujeto y luego un complemento. Am I from Canada? Are you from Canada? Is he from Canada? Y así vamos a ir sucesivamente. En las respuestas incluimos el verbo to be también. Por ejemplo, si es afirmativa, yes, I am. Yes, you are. Yes, he is. Yes, she is. Y así vamos. Si es negativa, es no. No, I am not. No, you are not. No, he is not. No, she is not. Y así sucesivamente. Lo que vamos a hacer en este ejercicio es, en su cuaderno, vamos a completar en los espacios en blanco utilizando el verbo to be. En algunos casos lo tendremos que usar negativo, en otros afirmativo. Tenemos que leer la pregunta y analizar o la oración. En el primer caso es una oración. Dice, I am from Canada. And my classmate from Egypt, de Egipto. My classmate. Mi compañero o compañera de clase. Is, porque me refiero a él o a ella, a un compañero de clase. I am from Canada and my classmate is from Egypt. So, lo que usted va a hacer es escribir número uno y la respuesta que fue is. Número uno, is. Número dos, y así solo el número y la respuesta. Ah, vale. Y al final yo les mando el documento al grupo de WhatsApp. Vamos a tratar de completar unos 5 minutos. Yes, he is. Así. Sarah Angel. There they are. De cuatro. They are. Thank you.
Okay, we're going to check your answers. What do you have in number two? A volunteer for number two? Is. Uh-huh. Is your brother a teacher? Como nos pregunto por el hermano. Is your brother a teacher? Yes, he? Yes, he is. Yes, he is. Very nice job. Number three, Sarah and Jane. Are, porque son ellas, ¿verdad? Son they. Sarah and Jane are at the restaurant. Number four. They are not. Uh-huh. They are not at work right now. Where? Where are they? Uh-huh. Ellos no están en el trabajo ahora mismo. ¿A dónde están ellos? They are not at work right now. Where are they? Now, number five. Am I late? Am I late? No, you are. Uh-huh, pero hay que ponerle el not. No, you aren't. Oh, no, Paris is the capital city of France. A volunteer for number seven. Alguien que quiera decir las siete puede habilitar su micrófono. The cookies is really delicious. Es plural. They are. These cookies are really delicious. Good job. Number eight. Where are your classmates? Where are your classmates? Uh-huh. Yeah. Are they in the cafeteria? Excellent. Are they in the cafeteria? And number nine? I am 22 years old. How old? How old is you? How old are you? Are you?
Yes, are. Are you? Are you? How old are you? Now, number 10, their names? Are Susan and Jennifer. Yes, their names are Susan and Jennifer. Number 11? Are you William? No. No, I am not. I am not. I'm not. Okay, grammar is easy. It is difficult. It is difficult. Negative. Tiene que ser negativo porque dice primero. La gramática es fácil. No. Ajá. La gramática es fácil. It's not difficult. No, it's not difficult. It is not difficult. Now, elephants, 13. Elephants are big. Very. Are, porque está en plural, dicen los elefantes. Elephants. Cuando está en plural, me refiero a ellos. Elephants are very big animals. Okay, number 14. What time is it? Y la respuesta es... It is 3 o'clock. It is 3 o'clock. Ajá. And finally, I am very hungry. Yes, excellent. I am very hungry. Let's go eat. Ok, aquí les voy a mandar el documento al final de la clase y aquí están las respuestas que ustedes dieron. Okay. Y ahí pueden revisar, hasta se pueden autoponer nota. Mire, si tuvo 15 buenas, tiene 10. Si tuvo 14 buenas, 9.3. 13 buenas, 8.7. Y así. Ahí se los mando al final de la clase. Raspadito. Mañana es viernes. Si está raspadito, está bien porque lo pasó y estamos empezando. Es algo nuevo para... estamos empezando con algo nuevo, un idioma nuevo. Así que ya pasar raspadito ya es una victoria. Ok. Y falta más práctica para adelante. Falta más práctica. Entonces, mañana es viernes, normalmente no hay clases, pero les debo media hora de clases, así es que vamos a tener clases de 9 a 9 y media. Mañana. Yes. Okay. Los espero mañana para seguir con esto. Vamos a seguir practicando el verb be. Y vamos a seguir el verbo to be. También vamos a ver cómo decir los números, cómo decir las edades. Okay. Y no vayan a faltar porque va a estar muy, va a haber mucha práctica con el verbo to be y cómo ir interpretando las conversaciones para que no nos enredemos por qué is, por qué are y todo eso. Así es que los espero mañana de 9 a 9 y media. Igual voy a escribir en el grupo que va a haber clase mañana. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. 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 Bye.